conocimos personalmente en el Consejo Nacional de Morena, cuando se dictaminó el Consejo Nacional que la corcholata que iba a representar a la coordinación de los comités en defensa de la 4T, la doctora Sheinbaum. Alina, tú eres experta en América Latina. Tu intención, tu punto de foco ha sido en América Latina. La has recorrido, la conoces como América Latina, no nada más la cuestión de México. Con Jorge tocábamos al inicio el tema de la migración. Son dos temas: la visita de Anthony Blinken a México, la posición de Alina Bárcena en el sentido de la necesidad posible, todavía no está concretada, de esta deportación de migrantes de Colombia, Ecuador, Venezuela. Alina, tú que recorres América Latina, que has recogido voces de distintos países, la patria grande, ¿cómo ves tú esta situación? Por un lado, Anthony Blinken, que visita México en cuestiones de seguridad desde el punto de vista norteamericano. Por otro lado, Alicia Bárcenas en la necesidad de tener un enfoque en la migración que sea un poco distinto también del que plantean las derechas norteamericanas. ¿Cómo ves tú la situación actualmente, Alina? Mira, yo he tenido la suerte de no solamente recorrer América Latina, sino también de conocer a ese monstruo en las entrañas. Viví cerca de cuatro años en Estados Unidos y me ha tocado recorrer gran parte también de ese país. Y de la Patagonia al norte, pues es lo mismo, ¿no? Tiene que ver con un grupo de la población que no va a ceder en el tema de los intereses, sin importar geografía, sin importar latitudes. Y mucho se habla del proceso migratorio que no hemos sabido, creo, poner demasiado el acento de la parte que nos corresponde a las y los mexicanos en términos de discusiones públicas entre nuestros, no solamente paisanos y paisanas, sino también con quienes habitamos en México, porque este proceso de migración se empieza a hablar cuando llega al río Bravo, pero no se habla de todo lo que Estados Unidos ha hecho para hacer posible todo ese éxodo masivo desde la Patagonia, pero también en general de un sur global que ha estado acostumbrado al despojo. Hemos visto durante los últimos 200 años cómo se ha implementado esta llamada doctrina Monroe, en la cual se aseguró que Estados Unidos era, nosotros éramos el patio trasero de Estados Unidos, y afortunadamente en los últimos años hemos escuchado un viro en esas aseveraciones, porque se ha cuestionado que seamos ese patio trasero. Primero fue la colonia, vinieron a despojarnos de nuestros recursos naturales, y después fue esta doctrina Monroe que vino a transformar, ¿no?, con base en los intereses del capital, nuestros territorios. Entonces poco se habla de cómo fueron durante, sobre todo, las últimas décadas, cómo fueron implementando este proceso de despojo a través de empresas transnacionales, cómo vieron en nuestros territorios mano de obra barata, pero también incluso cómo han desestabilizado a nuestros países. Hoy Venezuela tiene más de 1,000 mal llamadas sanciones, porque son medidas económicas unilaterales impuestas por Estados Unidos por atreverse a levantar la voz y a decir ya basta. Aún así, durante el gobierno de Donald Trump, a pesar de que sus secuaces aseguraban de que ese pleito con Venezuela era por petróleo, no se llega a dimensionar internacionalmente, y es más fácil condenar a los gobiernos de izquierda, progresistas o abiertamente socialistas. Ya pasó con Cuba en la década de los 60, ya se le expulsó de la OEA, ya se le criminalizó, e incluso, por ejemplo, en ningún diario en los últimos días vi el ataque que tuvo la embajada de Estados Unidos en Washington D.C., la embajada de Cuba en Estados Unidos, hace unos un par de años, cuando yo todavía vivía en Washington. Se baleó la embajada y no hubo responsables, no hubo absolutamente nada, a pesar de que es una de las ciudades más vigiladas en el mundo, si no es que de la más vigilada en el mundo. No se tuvo responsables de quién había disparado a la embajada de Cuba, y hace unos días aventaron bombas Molotov también en la embajada, y eso no se da a conocer, porque todo lo que tiene que ver con Cuba, con Venezuela, con Irán, con ese sur que ha sido también violentado, ¿no?, más allá de las contradicciones internas que puedan o no tener sus gobiernos, pues se habla muy poco de cómo Estados Unidos se inmiscuyó en el proceso de la guerrilla en El Salvador, cómo trató tener una guerra imperialista en contra del sandinismo en Nicaragua, cómo derrocó a Manuel Zelaya en Honduras,
cómo participó dentro del golpe de Estado Evo Morales en el 2019, cómo a través de aparatos mediáticos oligárquicos asesinaron a Salvador Allende y sobre todo con mucho dinero desestabilizaron el gobierno de la Unidad Popular en los 70s. Entonces, eso nos explica. Y lo único que aparece en los grandes medios de comunicación son miles de personas tratando de atravesar, por ejemplo, la selva, el tapón de Darién, que es el lugar hoy más peligroso dentro de todo el continente para la migración. Muy pocas personas logran atravesar la selva del Darién. Miles quedan asesinados ahí, sea por la violencia, sea por la misma lógica de que es una selva, ¿no? No hay caminos, ni mucho menos, y aún así no se habla del rol que tiene Estados Unidos, que tienen las grandes burguesías. Entonces, México hoy está ante este panorama en el cual se habla del humanismo, pero evidentemente ante todos estos flujos migratorios se tiene que transformar ya todas estas instituciones. Todavía tenemos muchos problemas en el tema migratorio. Basta ver hace unos meses en el norte del país cómo murieron decenas de migrantes que no tenía razón de estar detenidos. Es decir, hay que cambiar también esa concepción y también hay que cambiar la concepción xenófoba por una de solidaridad, ¿no? Viene mucho esta expresión de que entonces mételos a tu casa, ¿no? No se trata de eso, se trata de entender que geográficamente, así como millones de mexicanos han sido expulsados durante décadas de este país por el Telecán, ¿no?, por procesos de las mineras, por fenómenos, incluso la mal llamada guerra contra el narcotráfico, en la cual también tuvo responsabilidad de Estados Unidos, lo mismo que en Colombia con el Plan Colombia, impulsado por el entonces senador Joe Biden y ahora presidente. Todas estas crisis, todas estas lógicas no solo se explican por el consumo, por ejemplo, estas violencias no solo se explican por el consumo de drogas en Estados Unidos, sino también por políticas imperialistas, en donde muchos hablaban en los 60, 70 de que pues también muchas de estas drogas eran desarrolladas y distribuidas dentro de la población para mantenerlos, ¿no?, al margen de la vida política, despolitizar a la gente, y eso ha permanecido. Prefieren tener una población zombie, que es lo que ocurre hoy en Pensilvania, que a gente protestando, a gente tomando las calles, y aún así no pueden contenerla. Hoy hay movimientos abiertamente socialistas, partidos antiimperialistas en el corazón de Estados Unidos que no se sabe que existe, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del Partido por el Socialismo y la Liberación, el PSL, que tiene candidatura de ahora a dos compañeras que además admiro mucho, Claudia de la Cruz, y bueno, en general el partido tiene grandes cuadros, que son abiertamente socialistas, se posicionan en agenda migratoria, en contra de los bloqueos, de las sanciones, y eso también hay que evidenciarlo. Entonces es un fenómeno, no un fenómeno, es un proceso mucho, muy complejo el tema migratorio, que abarca el imperialismo, que abarca el despojo, que abarca la política exterior estadounidense, la doctrina Monroe, pero enhorabuena también que el gobierno mexicano ha sentado a Estados Unidos. Yo debo decir, y con eso cierro, Estados Unidos no tiene amigos, ¿no? Tiene intereses, tiene negocios, y eso es lo que hoy encuentra en Estados Unidos, en México, Estados Unidos, un colaborador bajo sus condiciones, pero hay que seguir impulsando una nueva política, no solo bilateral, sino regional. El presidente López Obrador, hace dos años, hablaba de no ponerse, me parece uno de los discursos más épicos del presidente en julio del 2021, en donde él habla de tratarnos entre iguales, de repensar la OEA, de no ponerse con sazón a las patadas, pero no abarcar toda una política de sumisión que era la constante. Entonces, creo que es el momento de que repensemos que también la migración tenemos que pensarla desde la solidaridad. Obviamente vamos a la cabeza en temas de asilo, en temas de refugio. Estuvo aquí Evo Morales y, bueno, nuevamente Evo Morales está en México, está en Puebla. Este fin de semana es la reunión del Grupo de Puebla. Estuvo aquí como asilado, ahora está de visitante. Hay muchos compañeros y compañeras exiliadas también de la persecución luego de que derrocaran al correísmo, más bien traicionaran al correísmo, Lenín Moreno. Pero todavía falta dar cabida a miles de personas a través de programas sociales. Y ahora sí cierro, tenemos a 20,000 beneficiarios y beneficiarias de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras, 20,000 en El Salvador, 5,000 cooperativas están siendo apoyadas en Cuba.
también bajo estos programas, y vamos por la implementación. Digo, es una pena lo que está ocurriendo hoy en Haití, pero también se tenía en el horizonte implementarlo en Haití, en Belice y seguramente en otros países. Yo creo que por ahí va el llegar, ¿no?, a las raíces del problema, que tiene que ver con esta desigualdad desde la colonia y sobre todo también imperialista desde los últimos 200 años. Estimada Lina, pues